Fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que tiene como objetivo crear una zona económica y social especial para Barranca Bermeja. El alcalde Alfonso El Hash ha destacado este trámite que da el primer paso en el camino de convertirse en ley de la República. Un día muy importante porque dimos el primer gran paso para convertir a Barranca Bermeja en una zona económica y social especial en Barranca Bermeja, que le permite a todas las empresas del país internacionales y a nuestros empresarios deducir por 10 años los impuestos de renta. 5 años al 100% y 5 años al 50%. Esto atrae la inversión, genera empleo, muchísimo empleo y oportunidades en la ciudad. Ahora pasará a la plenaria de la Cámara para el segundo debate, ya con la aprobación de la primera comisión en la Cámara de Representantes. Esperamos el respaldo del Congreso de la República a una ciudad que lo ha aportado todo durante 99 años que estamos cumpliendo para que en el centenario seamos declarados. Zona Económica Social Especial en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Una zona económica y social especial es un régimen especial en materia tributaria, el cual tiene como objetivo atraer inversión y la generación de empleo. Este régimen aplicará a las empresas que se constituyan en Barranca Bermeja dentro de los cinco años a la entrada de la ley y demuestren un aumento del 15% del empleo directo generado, las cuales tendrán beneficios para el desarrollo de este distrito.